Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy saludamos a Diana Rodríguez Franco. Ella es la secretaria de la Mujer de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Secretaria, muy buenos días y gracias por su tiempo en esta entrevista. Muy buenos días a toda la audiencia. Secretaria, queremos conocer ¿cuál es esa estrategia que crearon ustedes en Bogotá llamada Espacios Seguros? ¿De qué sirve y por qué se creó? La estrategia Espacios Seguros, como el nombre lo dice, lo que buscaba era poderle crear espacios seguros a las mujeres que estuvieran sufriendo violencias en el hogar durante la época de la cuarentena. ¿Por qué? Porque sabíamos que las mujeres están confinadas, las mujeres están con sus agresores. No todas las mujeres pueden usar el teléfono o usar los medios de WhatsApp para acceder a nuestros otros servicios, que son unas líneas de atención psicosocial y jurídica. Entonces, necesitábamos un espacio donde las mujeres que no pudieran llamar o que no pudieran escribir pudieran ir. Y entonces nos pusimos a pensar, ¿dónde es ese sitio donde las mujeres sí están autorizadas a ir? Y son los supermercados y las farmacias. Entonces, espacios seguros, los que son la estrategia, es que en más de 630 farmacias y supermercados en Bogotá, ¿verdad?, las mujeres puedan llegar solas, puedan entrar y rápidamente pedir, si su vida está en riesgo, que la policía las ayude. Es decir, que el encargado de la tienda le llame a la policía y las ayude. Si su vida no está en riesgo y solo quieren orientación sobre qué poder hacer, entonces el mismo encargado de la tienda toma sus datos muy básicos y nos los pasa a la Secretaría de la Mujer para que nosotros la podamos contactar. Yo les doy unas ideas. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes. Es una ciudad enorme, ¿verdad? Es una ciudad extendida. Entonces necesitábamos una estrategia que nos permitiera estar presente en toda la ciudad, o por lo menos en una gran mayoría. Entonces dijimos, pues claro, ¿cuáles son esos supermercados y esas farmacias que están distribuidas por toda la ciudad a las que pueden llegar las mujeres? Y entonces empezó la estrategia con unas tiendas que en Colombia se llaman D1, Justo y Bueno, Ara y la farmacia Farmatodo. Pero lo bueno es que esta estrategia no para. Primero, no va a parar después de la cuarentena, es decir, vamos a seguir. Esto ya se volvió algo permanente. Y lo segundo es que está abierta a que más aliados entren. Entonces, esta semana se sumaron las estaciones de gasolina de Terpel, de otra compañía. ¿Para qué? Porque las estaciones de gasolina, muchas mujeres les gusta esperar su medio de transporte o saben muy claramente dónde queda la estación de gasolina más cercana. Y esas estaciones están abiertas 24 horas. Entonces, tenemos ya un servicio que puede ser 24 horas. Claro, no es en toda la ciudad, pero en 37 puntos. Entonces, hoy en Bogotá hay más de 650 puntos de supermercados, farmacias y estaciones de gasolina donde las mujeres pueden llegar y muy sencillo, con un protocolo muy sencillo, ser orientadas o para que llegue la policía y las atienda ahí o para que sus datos sean comunicados a la Secretaría de la Mujer y nosotros los contactemos. Secretaria, ¿y cómo es el proceso de capacitación para el empleado de esa farmacia, de ese supermercado, de esa estación de gasolina que recibe a esa mujer? Porque yo me imagino que algunos casos serán de pronto casos extremos, mujeres que llegan golpeadas en una crisis de nervios. ¿Cómo es? ¿O hay alguien presente de la Secretaría en esos puntos? No, sería imposible que alguien de la Secretaría estuviera presente en 630 puntos en la ciudad. O en 650, que es lo que vamos ya, sería imposible. Precisamente, la estrategia, cuando la empezamos a pensar, lo que dijimos es, tiene que ser lo más sencillo posible. Y lo más sencillo posible para todo el mundo. Para las mujeres, para los funcionarios de las tiendas, o sea, para los empleados de las tiendas y para la policía.
El éxito está en la sencillez, en la claridad, en que no vayamos a cometer un error porque el protocolo es demasiado complicado. Entonces, ¿cuál es el protocolo al interior? El protocolo al interior es casi igual al que los empleados siguen si, por ejemplo, pasa un caso de hurto, ¿no? Si hay un robo en el supermercado o si hay una emergencia de salud en el supermercado. Es decir, llaman al cuadrante de la policía, es decir, al de la policía más cercana. Entonces, lo que hicimos fue que el protocolo fuera igual. Por eso, el encargado de la tienda lo que tiene que hacer es llamar al mismo número al que llama, al mismo cuadrante de policía al que llama, si pasa cualquier otra cosa de orden público en su establecimiento. Entonces, llaman al policía y el cuadrante de la policía, además, la ventaja es que ya sabe dónde queda el supermercado. Entonces, no se demora tanto en llegar, no se demora en encontrar una dirección. Tiene una otra ventaja, es más seguro para la policía porque es un espacio público. También es más seguro para la mujer porque es un espacio público. Entonces, el policía llega muy discreto y la atiende ahí, le pregunta y activa lo que se conoce como la ruta de atención para violencias. Es decir, la policía ya lo sabe hacer, porque ya es la ruta que existe, el protocolo que existe, si la llaman de otra parte o si la llama directamente la mujer desde su casa. Y usted me preguntaba también por cuál es el protocolo adicional. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? Hemos hecho varias cosas. Lo primero es que en alianza con ONU Mujeres, con la Agencia de Naciones Unidas para las Mujeres, con sede en Bogotá, les mandamos a los trabajadores de todas las tiendas un video muy sencillo, con 5 recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer. Entonces les dijimos, por ejemplo, siempre saluden a la mujer. Segundo, no le pregunten detalles. Ustedes no son la autoridad, ustedes no son la policía, ustedes no son la fiscalía. Ustedes no le pregunten por detalles. Ustedes solo, si la mujer les dice, tengo un caso de violencia, necesito a la policía, o vi el cartel que está en la puerta, quiero saber más. Ustedes ahí activan el protocolo. Entonces, volviendo a ese video, lo que hicimos fue mandarles un video a los empleados de las tiendas para explicarles 5 cosas que deben hacer y 5 cosas que no deben hacer. Entonces, que por favor saluden, que por favor no pregunten, que por favor no le vayan a decir ninguna palabra que la desestimule, no la desincentive de seguir el proceso, ¿verdad? Que la hablen con ella en un sitio privado, pero nunca solas, para generarle toda la confianza. Y que simplemente sigan el protocolo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es el protocolo? Le explica, es muy sencillo, de hecho el protocolo son 2 parrafitos, 2 puntos. El protocolo es, si una mujer se acerca a usted y le dice, tengo violencias en el hogar, o vi el cartel, ¿no? El afiche que está puesto en la tienda, o simplemente le dice, requiero a la policía, entonces el encargado de la tienda va a llamar al cuadrante de la policía. La segunda opción es que le pregunte, ¿su vida no está en riesgo? No, ¿quiere ser contactada por la Secretaría de la Mujer para recibir orientación jurídica y psicosocial? Y si la mujer dice sí, solo le toman el nombre y el celular, ni siquiera los datos personales como dirección, como cédula, ¿para qué? Para generar la mayor confianza posible, para que tampoco estemos metidos en un tema jurídico de los datos privados. Entonces, el éxito está en la sencillez. De hecho, cuando nosotros llamamos a la Policía de Bogotá a invitarla a aliarse, a unirse a esta estrategia, lo primero que me dijo el general fue, me gusta porque es una estrategia sencilla, porque es aplicar lo que ya sabemos, pero a un espacio específico. Secretaria, la ONU y la OMS hace poco sacaron precisamente una alerta frente a este tema. En el mundo entero se están incrementando notoriamente las cifras de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar está catalogada como un problema de salud pública. Y yo quiero preguntarle en este punto, ¿cuál es el riesgo psicosocial que están teniendo las familias en este momento, precisamente por ese confinamiento
estar encerrados con sus familias, ¿qué va a traer eso a futuro? ¿Cuál es el riesgo psicosocial a futuro, hablando en términos de salud pública? A ver, sabemos que el confinamiento efectivamente está aumentando las angustias, tiene ciertas consecuencias en la, sobre todo para personas que ya tienen alguna condición de salud mental, y a eso se le agrava la violencia, ¿verdad? Por eso es que lo que nosotros también hemos trabajado, además de los espacios seguros, ¿verdad?, que es un programa que lleva un mes, es que nosotros desde hace 5 años tenemos la línea púrpura. La línea púrpura es una línea telefónica gratuita que opera 7 días a la semana, 24 horas del día, a la cual las mujeres pueden llamar para recibir no solamente asesoría jurídica, sino también atención y primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que queremos es evitar las angustias, poderlas tratar, evitar los suicidios, ¿no? Poder dar el trámite adecuado, que las mujeres sepan que hay un canal 24 horas. Es decir, no queremos solo esperar hasta el final de la cuarentena o hasta durante la nueva normalidad, pues estaremos confinados mucho tiempo, estaremos en las casas mucho tiempo, ¿verdad? Entonces no queremos que esa situación se vuelva más pesada para las mujeres. Por eso tenemos esa línea. Y esa línea no es solamente para entonces para casos de violencia, precisamente es para mujeres que están en momentos de angustia o que están con situaciones de salud mental, donde lo que hacemos es atendidas por profesionales, por psicólogas, por enfermeras, brindamos esa ayuda, porque tenemos el susto de las consecuencias anímicas y de salud mental. Secretaria, después de que la mujer toma la decisión y es valiente, sale a denunciar en un supermercado, en una farmacia, como usted nos ha explicado, y ella manifiesta que no quiere volver a su casa, que se siente en riesgo de pronto ella y también sus hijos. ¿Cuál es el protocolo ahí? ¿Cuál es el paso a seguir? Listo, yo voy a hacer una aclaración que es un poco técnica, pero es muy importante. Y es la diferencia entre reportar un caso, o sea, pedir ayuda en el caso, y denunciar ante las autoridades para empezar las investigaciones. Entonces, tanto en la línea púrpura, es decir, en ese teléfono gratuito que está funcionando 24 horas, como en los espacios seguros, uno solo puede pedir ayuda, es decir, quiero que venga la policía, quiero que me atienda la policía, ¿verdad? Entonces, eso es reportar, eso es la pedida de ayuda y llega la policía. Una de las cosas que hace la policía precisamente es decirle, bueno, venga y denuncie para que se pueda empezar la investigación y el proceso. En Colombia uno puede denunciar ante la policía, ante las comisarías de familia o ante la fiscalía. Cuando las mujeres denuncian, pueden pedir una medida de protección. Es decir, por ejemplo, si dicen, mire, para mí es peligroso volver a mi hogar, o para mis hijos es peligroso, o para cualquier persona que yo tenga bajo mi cargo, es peligroso volver al hogar, puede pedir una medida de protección. Y una de las medidas de protección que se otorga en Colombia es, y en Bogotá, es que la manden, que le otorguen la medida de protección, que es ir a una casa refugio. Así se llama un programa que nosotros tenemos. Las casas refugio son casas donde acogemos a las mujeres y a su núcleo familiar menor de 18 años, el núcleo familiar que está con ella en el momento de los hechos, en el momento de la inseguridad que depende de ella. Las acogemos ¿para qué? No solo les damos alojamiento y comida, o sea, no es solo un hogar de paso, no es solo un sitio para unas noches. También damos, las acogemos hasta por 4 o 6 meses. ¿Para qué? Para poder hacer atención psicosocial, darle la orientación jurídica, encontrarles un trabajo para justamente que puedan romper esos vínculos de dependencia y puedan, ¿verdad?, tener su autonomía económica. Reubicamos a sus hijos en los colegios
para que el agresor no los pueda conseguir, pero para no afectar el ciclo educativo de los niños. También les enseñamos habilidades, digamos, socioemocionales para el trabajo, cómo hacer una hoja de vida, cómo llegar a tiempo, cómo hacer una entrevista, cómo trabajar en equipo, para las que lo necesiten, puede que otras no. Entonces, en estas casas refugio, justamente lo que buscamos es romper los ciclos de la violencia, que la mujer pueda empoderarse, pueda también recibir todo el entrenamiento en derechos, toda la atención psicosocial, las revisiones médicas, y de ahí pueda entonces, cuando salga, emprender un nuevo rumbo, una nueva vía, para justamente que no tenga que depender del agresor. Entonces, eso es algo que estamos, ese programa tiene mucho tiempo, ese programa continúa durante la cuarentena. De hecho, durante esta cuarentena abrimos otra casa refugio para estar segura de no tener a mujeres en lista de espera, porque ustedes entenderán que no solamente llega la mujer, sino su núcleo familiar. Entonces, en un momento pueden llegar 4 o 5 personas, ¿verdad? Llega a su núcleo familiar por debajo de 18 años, o sea, menor de 18 años. Sí. Secretaria, ¿en cuánto aumentaron las cifras de violencia intrafamiliar desde que inició el confinamiento, que pasado mañana cumplimos ya 2 meses, y desde que inició el programa de espacios seguros, cuántas mujeres han asistido a esas farmacias y tiendas a poner en conocimiento su caso? Perfecto. Entonces, Bogotá tuvo una particularidad. Bogotá empezó, primero hizo un simulacro de confinamiento que empezó el 20 de marzo y luego empató con la cuarentena nacional. Entonces nosotros realmente ya entonces cumplimos ya los 2 meses. Cuando empezó el simulacro, desde cuando empezó, aumentaron las llamadas a la línea púrpura. Yo le quiero explicar a la audiencia que yo lo que tengo son precisamente las cifras de las llamadas que yo recibo, las atenciones que yo hago por WhatsApp, por teléfono, ¿no? Esas aumentaron en los primeros días un 200%. Ya subieron, sobre todo hubo un pico, voy a aclarar que no solo fueron en temas de violencia, porque acuérdense que en la línea púrpura también, como decía antes, atendemos temas de salud mental, atendemos temas de desasosiego emocional. También en esa época las mujeres estaban muy angustiadas sobre qué significaba el confinamiento y llamaban a hacer las preguntas y toda esa orientación se les daba. Pero para darles una idea, aumentó en un 200%. Ahora, o sea, ya pasados los 2 meses, hoy las cifras, si lo comparamos a antes de la cuarentena, igual hay un aumento del 120%, es decir, se duplicó totalmente y en unos casos se triplicó las llamadas a la línea púrpura, es decir, estos reportes. Entonces, eso es importante. Lo segundo es con espacios seguros. Espacios seguros cumplió un mes, empezó el 21 de marzo, y hasta el momento, hasta cifras de ayer, teníamos 14 casos. 14 casos, incluso un fenómeno interesante, casos por fuera de Bogotá, lo que significa que las personas han oído de la estrategia y nos han llegado a Justo y Bueno, a Ara, a D1, a Farmatodo, fuera de Bogotá. Entonces, en esos casos, lo que hemos hecho es, pues ante, si bien no es nuestra autoridad, no es nuestra competencia, lo que hemos hecho es dirigir a las mujeres. Por ejemplo, en un caso, llamamos a la Presidencia de la República, le dijimos, Alta Consejería para las Mujeres, encárguese usted este caso. En otro caso, lo pusimos en contacto con las autoridades del municipio respectivo. Entonces, según el sitio, también las hemos direccionado y hemos activado la ruta de atención adecuada. Pero entonces llevamos 14 casos donde han llegado, las mujeres han pedido la ayuda de la policía, tenemos el nombre del policía que la atendió, el teléfono del policía que la atendió, los datos de la mujer, y entonces nosotros podemos no solamente hacer una verificación de cómo fue el trato con la policía, sino también nosotros poder hacer un seguimiento psicosocial y jurídico al caso, ese acompañamiento que hacemos para estar segura que la mujer sí sigue el proceso, para estar segura que esté bien, si hay algo más que necesita. Secretaria, imagino que usted como representante de las mujeres acá en la capital de Colombia
tiene contacto precisamente con la misma figura en otros países y en otras ciudades. Al compartir esas experiencias que se ha tomado de otros lados, cómo lo están manejando en otros países. Le hago la pregunta precisamente porque pues esto es un medio en Puerto Rico, pero pues nos ve toda la comunidad latina. Y seguramente hay algunos países que hasta hoy no han tomado ningún protocolo para poder prevenir esas violencias y ese riesgo en el que están las familias. ¿Qué se puede decir ante eso? ¿Qué experiencias compartir para que en otros países de pronto empiecen a aplicar? A ver, nosotros precisamente cuando empieza la cuarentena, nosotros sabemos primero que tenemos que reforzar nuestra línea púrpura. Eso es una herramienta que existe en distintos países, la línea de atención, las 24 horas. También en varios países existe poder escribir por un chat o una aplicación. Nosotros tenemos un número de WhatsApp. Sabíamos que esas dos las teníamos que fortalecer y en efecto las fortalecimos. Nosotros triplicamos la cantidad de gente que está ayudando. Para darles una idea, cuando nosotros empezamos la línea púrpura, nuestra efectividad, o sea, cuando empezó la cuarentena, el simulacro, o sea, el 20 de marzo, nuestra efectividad en respuestas era del 30%. Es decir, lográbamos atender 3 de cada 10 llamadas, porque además yo le explico a la gente que es que esto no es una atención de un call center. Las llamadas en promedio pueden durar 40 minutos, ¿verdad? Porque esto se le hace la atención psicosocial, se le explica, es el caso a caso, por un lado. Entonces nosotros sabíamos que teníamos esas dos. También teníamos nuestro programa de las casas refugio. También, entonces, todo eso iba a seguir y se iba a fortalecer. Pero entonces había dos cosas que nos daban vueltas y era cómo ponemos más gente a ayudar. Entonces, lo que hicimos fue que nosotros tenemos lo que se conocen como las casas de igualdad de oportunidades en las localidades. Por decirlo de manera sencilla, son los pies de la Secretaría de la Mujer en las distintas zonas de Bogotá, ¿verdad? Ahí también hacemos atención psicosocial y jurídica. Entonces, ¿qué hicimos? Esas abogadas y psicólogas que están en las casas, como teníamos que cerrar las casas, las pasamos a operar virtualmente, o sea, por teléfono, para lograr tener más de 60 abogadas y psicólogas atendiendo en distintas partes de la ciudad. Pero adicionalmente nos daba vuelta una cosa, decíamos, ¿qué hacemos si las mujeres no pueden llamar y no pueden escribir? ¿Verdad? Entonces ahí empezamos a ver que había en otras partes. España había lanzado una estrategia muy interesante que se llamaba mascarilla 19, una palabra secreta. Que si una mujer llega a una farmacia y dice mascarilla 19, es una manera como está reportando que necesita ayuda, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, dijimos, bueno, pero es que mascarilla 19 tiene el tema que tenemos que hacer toda una campaña para que la gente aprenda la palabra clave y luego implementarla. Dijimos, no, vayamos por algo más sencillo, más sencillo. Y ahí fue que dijimos, el sitio donde en Bogotá estamos permitiendo que vayan las mujeres es a los supermercados y a las farmacias. Y ahí fue que lo decidimos. Tengo entendido, pero tengo que reconocer que no lo he mirado a fondo, y es que ese programa existe, el de supermercados, creo que existe en algunas ciudades de Estados Unidos. No lo he podido mirar a profundidad, pero de hecho me interesa mucho idealmente poder intercambiar. Creo que está en Washington, en la ciudad de Washington, pero no he podido mirar más. De acuerdo. Pues, secretaria, yo creo que ya con esta información para nosotros sería suficiente. Quiero preguntarle si usted quiere agregar algo, dar alguna recomendación para de pronto algún gobernante o las mujeres que lo están viendo puedan salir de esa confidencialidad que han tenido de alguna manera en medio de su violencia de género que ha sido ejercida de pronto en alguno de sus hogares. Bueno, a los gobernantes, a los alcaldes, a los presidentes, a las alcaldesas, a las presidentas, les digo, anímense a hacer las cosas que pensamos que eran imposibles. Las cosas que uno dice, no, esa estrategia es muy difícil o muy costosa o no se van. Miren, esta estrategia, por ejemplo, de espacios seguros, no es costosa, es con lo que ya existe.
Además, los supermercados, las farmacias van a estar felices de contribuir. No es costosa, no le cuesta a la mujer, o sea, prácticamente no le cuesta a la mujer llegar porque es en un sitio cercano que ya conoce. A los supermercados es una cuestión de voluntad, es poner un supervisor que sepa la estrategia, que la pueda poner en marcha. Y a la policía, es algo muy sencillo, anímense a pensar en lo imposible, en las cosas que ustedes mismos han pensado o inspírense en otros casos. Este es el momento. COVID ha tenido cosas negativas, pero ha tenido unas cosas muy positivas. Y es que nos ha permitido, uno, sacar la violencia intrafamiliar de las paredes y la violencia, las violencias contra las mujeres. Que esto no sea una cosa de puertas para adentro, que lo invisible se vuelva visible. Y esto es una cosa que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que inventarnos estrategias. Tenemos que trabajar en conjunto con instituciones, con el sector privado, con la policía, con las ONGs. Este es el momento para crear, para inventar, para realmente que todas las ideas que uno ha querido poner en marcha, se atreva a ponerlas en marcha. Miren, espacios seguros realmente lo montamos muy rápido. En una cuestión de una semana estábamos montándolo. Se monta, la gente se anima. Entonces, primero es esa, a los gobernantes, a las alcaldesas, todo. Anímense, háganlo, piensen en sus aliados. Está la experiencia de Mascarilla 19, está la línea púrpura o líneas similares. Anímense también a crear una línea para hombres, para que los hombres puedan llamar, tramitar sus emociones, para así prevenir también violencias y también atenderlos, porque no todos los hombres, por ningún motivo todos los hombres son violentos, pero los hombres también necesitan poder llamar, son nuestros aliados. Entonces, anímense. Y a las mujeres, anímense a denunciar. Las instituciones estamos ahí para ustedes. En el caso de Bogotá, hemos hecho de todo para poder ayudar. Por ejemplo, otra estrategia que estamos, y con esto termino, que estamos fortaleciendo, es que empresas de taxis nos van a donar viajes para que nosotros desde la Secretaría de la Mujer podamos decirles, vaya por esta mujer y llévela a denunciar a la policía, a la fiscalía, a las comisarías de familia. Piensen en todas las alianzas, las empresas también están con ganas de hacer cosas. Entonces, mujeres, anímense. Sé que se requiere valor, pero estamos ahí para ayudarlas. Apóyense en las redes telefónicas, en sus amigas, en sus familiares, en las instituciones, en la policía. Anímense a denunciar. Hay soluciones. Nada justifica la violencia. Y lo segundo, a los gobernantes, a las alcaldesas. Anímense a pensar en creativo, a pensar fuera de la caja, a inspirarse en ideas y a todas las ayudas. Si algo de lo que he mencionado hoy es útil, por favor escríbanos. La Secretaría de la Mujer de Bogotá está dispuesta a ayudarlas. Eso ya ha ido pasando con otras ciudades en Colombia, que esta idea de espacio seguro se va a implementar en otras partes. Lo mismo estamos dispuestos a todo lo que podamos hacer en Puerto Rico y en otras ciudades y en otros países que nos quieran oír. Secretaria, muchísimas gracias. Son excelentes noticias para Bogotá, para Colombia y muy buenas ideas para el resto de América Latina. Agradezco su tiempo y a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales bajo el arroba MSP, revista MSP. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buen día y todos en casa y acuérdense, en casa sin violencias. Cuídense, pero sin violencias.